Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. So we're going to start right now. Vamos a comenzar con la clase del viernes, okay? Class number 18. Clase número, pues, 18. And I guess it is really, really positive. Muy positivo para todos nosotros, right? So welcome back. I'm glad that you are right here. Me alegra que ya estén, pues, por acá, listos para iniciar. Solo vamos a revisar quiénes vienen de camino, because I know some of you are still moving. Y algunos todavía están, pues, movilizando. So, let's see. Juancito, hello there. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How was your Friday, your Black Friday? Relax. Relax, okay. Very nice. Let's see who else. Vamos a ver quién más. No, not too much traffic. No hay mucho tráfico, Juancito, en tu caso. Wow. Because of the shopping. The locals. Crazy traffic. Really crazy. A lot of people was saying that. We're saying that today it is the worst day to go out. El peor día para salir, ¿verdad? Tarde. Yes. Me imagino. Okay, so, well, good for you that you could finish. Okay. Thank you, Juancito. And here we have also hey, Janet. Okay, nice. And we have Veronica, Flor, Elizabeth, Carly, and Mauricio, and some others. Okay, just give me a second. Okay, there are some of you, algunos de ustedes que todavía pues no están en casa. Vamos a dar una revisada. Just give me a couple of seconds. Perdón, un par de segundos mientras comienzo pues acá. Me imagino cómo les tocará ahora, viernes principalmente. Okay, let's see. Okay, so let's see. Janet, good evening. How are you tonight? Good evening, teacher. Mm-hmm. Everything okay? Yeah. I like to hear that. Muy cansada, sí. Me tocó un día bien pesado. Me sacó. No, me imagino, no, me imagino. Cansado, but at least Friday, al fin. Viernes, okay? We were waiting for lo que estábamos esperando, okay? So, let's see who else. I know some of you are moving. Okay, so before we start, let me check something. Carlos, good evening. Good evening, teacher. How was your Friday? Stressfully today again in inventory in my company. Oh, really? Okay. Stressful days. Yes, tanto estresante. Yes. I'm very tired. Okay. I can imagine. So when you have inventory, it means that you have more work, right? It is like kind of complicated in your case. Yes. Okay. Okay. Let's see what else do we have here. Okay, just let me show you.
Okay. We're going to check this. We are in class number 18, clase número 18. Super, super positivo. That's good for us. So the topic of tonight's class is how to use gerunds, cómo usar gerundios. Something that we started yesterday, we were talking about use of gerunds that are verbs with ing ending, que son los verbos, pero tienen ing al final. But it is kind of different because they are not working as verbs. No funcionan como verbos. They can work as subject, direct objects, or indirect objects. Okay. So before we start, let me see. Okay, Frank, hello. Already at home? ¿Ya en casa? Yes, teacher. Ready, okay, at perfect. Home. Thank you for telling us. Gracias por comentarnos, Frank. Very nice. Thank you. Okay, let's see. Here we have some. Here we have a question. Look at this. Are you afraid of insects or animals? Maybe we have some, like, phobias in some cases, but maybe you can be afraid or you simply don't like. Simplemente no le gusta algún tipo de insectos, algún tipo de animales. In my case, I don't like crocodiles or alligators. No me gustan los cocodrilos, los lagartos. In my case, definitely I don't like it. So in that case, we can say I can stand. I can't stand alligators, que significa no soporto los lagartos. Y me refiero a que no me gusta verlos porque sí me da una, no sé, una cuestión bien extraña. I don't like. Okay. So maybe some of them, maybe you don't like mice. Algunos no les gustan los ratones. Cockroaches, cucarachas, snake, serpientes. So you tell me, I don't like, and you mention the name of the animal, or you can say, I can't stand. Dice, no me gustan los, I don't like cualquier tipo de animal, o pueden decir, I can't stand, no soporto, okay? What about if Will is in this case, Saul, hello, Saul, good evening. Hello, good evening, teacher. In my case, I don't consider it afraid of an animal or not afraid or to any animal. No, no, no. Okay, very nice. Me mantenga alejado. Ah, okay. So yes, that's another point. Desde lejito. Okay. Thank you, Saul. Very good point. No afraid to animals. Juancito, what about you? Hey, teacher. Creo que. Bueno, ya me acordé de tu casa con las serpientes, with the snakes. Soy el extraño, creo yo, del domador de serpientes. Cabal. No, a mí. In my case, I love it natural. All animals. Okay, you love animals, you love nature, right? Yes. Okay, you love nature, that's really good. So, no, you don't have problems with this, right? No problem. And with... you're scary. Okay, very nice. Very good, Juancito, thank you. What about Janet? Micrófono, Janet. Creo que se quedó asustada por algunos animales. I know. Some of them. Scary. Algunos asustan. Scary asusta. Vamos a preguntarle después. Creo que no está lista. Carlos, what about you? Okay. Yes. Pero un ratito que me trabó el teléfono. No hay sí. Problema. A ver. I'm afraid of flying locust.
they are horrible. They are the most detestable pest. They have already attacked me several times. Really? A lot of times? And just now, I are a one locust in the kitchen. Really? And maybe because the area where you live, quizás por la área donde vives, o qué será? La época. Ah, la época. Okay. Sí. Okay. Entiendo, entiendo. Entonces son que... son las langostas pobladoras. Ajá. Okay. I can imagine. ¿Y te han atacado? Sí, ya varias veces. Y una vez creo que en la boca se me tiró uno y estaba en la red. Sucede, insectos en la boca, sucede. Eso es cierto. Me dio el beso de la muerte. No ataca. Huye. Sí, sí, sí. Uy, ¿y de quién huye? Se asusta. A mí me siguen. Se asusta. Ah, pero fue horrible. Bien incómodo, eso no sé por qué. Hay insectos que sí se tiran y todo eso. Ajá, eso. Okay, but have you ever had some difficulties or problems with that? ¿Algún problema mayor aparte de ese que te ataca? No, solamente eso. Okay, thank you very much. ¿Y qué tal Frank? ¿Qué nos dice Frank? Good evening, teacher. In my case, I have no problem with insects or animals. And on several occasions, I have been stung by scorpions. Okay, scorpions. ¿Ya te han picado? ¿Ataques? Yes. Sí. Ya me han picado. A veces se han escondido en la ropa. Me han picado en las entrepiernas, en la mano. Atacado. Especialmente, especially, y they hide, ellos se esconden. Hide es esconderse. They. Eso hay un juego de se llama Hide and Seek, que significa, bueno, nosotros decimos escondelero, ¿verdad? Sí. Pero, ajá, pero no, no sé, hay diferentes maneras para llamarle a ese juego, Hide and Seek. They hide in old clothes, en la ropa vieja, ropa que casi no te pones. Ajá, so, in once I tried on, me la probé, y cabal me picó aquí por la axila, el lacra. Se siente como eléctrico el cuerpo. Yo en la madrugada estaba cambiando una ropa y solo tomé el pantalón del ropero. Ese es el a la hora que metí la pierna. Los dos pies. No, los ahí. Dos pies ya subirlo iba completo. Cuando de repente sentí el ataque del ingrato, ¿no? Ok, bye, Francisco. Es una señal. Pórtate bien. Pórtate bien. Behave good. Right? Yes. Okay. Así que bueno, qué bueno que no pasó más, ok. Thank you, Frank, for sharing. Ok, let's listen to Janet. Hoy sí estás lista, Janet. Creo que tiene problemas de audio, Janet, o de internet, porque no. Hola, no, no, hola, Janet. Ajá. Tengo problemas con el internet. Ah, oh, ok. Sucede. A veces, si tenés muy lento el internet, podés desactivar la cámara por momentos. Cuando vayas a comentar, a veces ayuda, fíjate. A veces ayuda un poco. Ok. Let's see who else. Florcita, are you there? No, creo que todavía no está. Hola, Flor, ¿todo bien? Hola, sí, teacher. I don't like lobster. They are like bill. ¿Cómo se dice cigarras? Cigarras. ¿Y esos te han atacado?
te han... Yo tengo miedo a las langostas, unas grandes que han aparecido, que se comen las plantaciones. Les dicen, son cigarras grandotas, pero les dicen langostas. No son las langostas del mar, por eso aclaro, pero ¿cómo se dice cigarras? Ah, cicada. De hecho, las cigarras creo que son las que encienden. ¿El que enciende? Sí, Tiene la parte trasera que se le ve verdecito. Ah, no, no esas no, son luciérnagas, esas no creo. Son luciérnagas. Luciérnagas. No, no son esas. Que le tienen cigarras. Las luciérnagas se dicen firefly. Las luciérnagas son así, esas langostas son así de grandes, ve, y así. Y tienen unas grandes antenotas. Ah, no, ese sí. Locos, como dice Carlos. Son las otras langostas que dice, las que llegan a las plantaciones y esas son que plagas. Besan, las que besan con la muerte. No, esta, ¿eh? Uy, no lo pongo al bien. Otro lado, enfrente casi, creo que. Aquí. Ah, ya. Esas. Bien bonitas. ¿Qué pasa con esas? What happened with them? ¿Qué te han hecho? Contanos. No, no me han hecho nada, pero es que una vez me voló una por la cabeza y de ahí quedé así como que asustada. Traumada. Y no me gustan. Okay. Siempre les he tenido miedo. Okay. Yo ahorita estoy buscando la que me anda queriendo atacar aquí, medio y que se movió. Vale, le tomo foto. Ahí la mando ahí. Y ya lo han picado los alacranes. Ya la vi. Espera, voy a ponerla. Ay, pero como la cámara. Bueno, aquí le voy a dar vuelta. ¿La ven? Ahí estaba. Ay, no. La ventana, acaba en la cortina. Ah, sí, está. Es grande. Salúdenla. Tamaño ratón son. Vaya. Yo no le ayudar. Oí, Juanse. No, si me ataca voy a decir ¡ah! Cabal, hay que estar, te vamos a ayudar. Yo no. Muy bien. No. Florcita, ¿qué estabas preguntando? Si me había atacado un alacrán. Un alacrán. ¿No se le durmió la lengua? Pues la lengua específicamente no. Pero, bueno. No, yo sentí. De verdad. Se duerme la lengua. A mí una vez me picó uno. Florcita, depende, porque a mi papá también le Según dicen que las que hacen eso es cuando la alacrán hembra anda preñada. Pues una preñada me picó a mí porque se me durmió la lengua. Ya, ¿te puede mandar? A mí sí me sucedió eso, pero igual logré a capturar el alacrán. Y a la hora que lo maté, porque lo maté, salieron los huevecillos. Ya. Yo me lo destripé en la mano porque la mano me picó y hay que matar el animal y ponérselo ahí mismo, de las tripas, esa es la medicina. Y con eso se me fue quitando. Exacto. Bueno, Con el papá lo atacaron, al seguro, y llevó hasta el alacrán en la bolsita. Le dije, llévatelo en la bolsa para que te le den el antídoto. Cabal. No, eso es santo remedio. Bueno. ¿Qué le dieron? No sé qué es lo que le inyectaron, pero en el seguro dicen que si un animal de esos lo atacan, hay que matarlo y echarlo en una bolsita para ver qué tipo de animal es, para ver qué es lo que inyectan ellos. Porque como hay varios sueros, antídotos. Sí, pero cuando es escorpión o alacrán, en el seguro ya tienen antídoto, parece. No es necesario matarlo. Ah, bueno. Bueno, en mi caso, pues, no desconocí hasta por el momento, desconocía que el seguro posee antídoto. Entonces lo hacemos a la antigua. A los cavernícolas, te picó, ya lo posee. Mismo lo agarrás y lo destripás y se frota lo que es los intestinos del animalito en la picada y santo remedio. Okay. Y funciona eso.
No, lo vamos a dar todos a Juancito. Él solito se cura, si al final no dice nada. No hay necesidad, pero lo que pasa es que muchas veces lo que uno no quiere es estar con el dolor. Y eso, o sea, es lo que genera que en el momento se calme el dolor. Ajá, bueno, la desesperación. Pero bueno, continuamos entonces. Vamos a pasar lista, my friends. Thank you for your stories. Gracias por sus historias, ¿verdad? Hay varios que vienen de camino, ¿verdad? Carly, que viene, ahí viene motorizada. Mauricio, Silvia, Liz, me parece, ¿verdad? Marvin. Así que vamos a comenzar. Si no, ellos que me contesten después, ¿verdad? Sí, pueden, ¿verdad? So, we have, in this case, some other useful phrase, okay? Tenemos acá. Check something. Bien, tenemos good at. Cuando decimos, I'm good at dancing, I'm good at playing soccer, I'm good at cooking, ¿verdad? Que eres bueno en hacer cosas. Casualmente se utilizan gerundios después de good at. Good at cooking, bueno en cocinar, good at playing soccer, good at speaking in public, okay, a lot of options. And also, here we have grateful to, agradecido, ¿verdad? Agradecido o agradecida, okay. Entonces, en ese caso, cuando ustedes, when you say, I'm great, grateful to God, grateful to my family. So that's it. También podemos decir en este caso que cuando estamos enganchados con algo, cuando estamos full con algo, puede ser una serie, it can be a series of television, a movie, a book, you're hooked on. Identical to, impressed with, jealous of, creo que se entiende, ¿verdad? Idéntico, impresionado con, celoso o celosa de, jealous of, ¿ok? Kind to, ¿verdad? También tenemos eso, que kind es como decir polite, que significa amable. Entonces, si una persona es kind, ¿verdad? Significa amable. Casualmente, humankind significa humanidad. Bien raro, ¿verdad? Humankind, ¿verdad? Y kind es amable, pero son, esa es otra palabra, ¿ok? Tenemos keen on, que es entusiasta cuando ustedes están, you are very excited when you are very happy for something to happen. Keen, ¿verdad? Mad about, cuando están molestos, enojados, cuando algo, porque angry es una persona enojada, but mad is when you suddenly turn very angry quickly, cuando ustedes se enojan rápido, fácilmente. Okay? So that's it. Algunas personas, when some people are driving and they have a car crash y tienen un pequeño accidente, algunos están impressed, ¿verdad? Algunos pueden salir un poco amables, kind, otros salen enojados, enojadísimos por eso que acaba de pasar. Married to, ¿verdad? Casado, ¿verdad? Casado con. Por eso cuando le dice, would you marry me? Would you marry me? ¿Te casarías conmigo? En este caso, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Te casarías conmigo, pero would you marry me? No, would you marry to me? Marry me. Entonces, por eso que dice, I'm married to, no se dice with. I'm married to, y ustedes dicen el nombre de su pareja. Opposed to, conté, opposed, ¿verdad? Opposed to, opuesto a, patient to, paciente, pleased, puede ser placentero, puede ser algo que, con lo que ustedes se sienten bastante bien. Polite to, amable. Okay, so I'm going to call you one by one and you tell me one of these phrases, okay? Sé que Abel creo que viene de camino. Abel, are you there? Creo que no. Abigail Elizabeth, good evening. Present. Okay. Grateful Thank to. You.
Thank you very much. Alexandra de Camino, Silvia también. Brenda, are you there, Brenda? No, right. Okay, Carlos Humberto. Present. Douglas, okay. Your friend. Okay, sería, please wait. Okay, thank you. Okay, we continue with Douglas. Creo que no está. Elia. Present. Thank you. Your phrase. Grateful to. Okay, thank you. Florcita. Hi there. Present teacher. Please tell them win. Okay, please. Conte, please win. Please win. Okay. Okay, thank you. Frank. You go. Present teacher. Grateful too. Thank you. Gisela, creo que viene de camino. Mauricio también. Juancito, hi there. Yes, teacher, present. Hola, too. Very nice. Yulisa, no sé. Está por acá. Carly viene motorizada. Agárrate, Carly. No te vayas a caer. Okay. Thank you. Laura. No, Laura. Okay. Marvin viene de camino. Janet. Hi. Present teacher. Thank you. Okay. Your phrase. Good up. Good up. Thank you. Saul. Present identical to. Okay. Lisette viene de camino. Berito. Present teacher. Okay. Sorry por ayer. Ya tuvimos una emergencia. ¿Todo bien? Sí, es que uno de mis familiares tuvo que entrar a una operación de vesícula de emergencia. Entonces, solo yo estaba ahí en la casa y yo la llevé ahí a la colonia médica, al centro médico quirúrgico, y ni modo. Ahí está todavía, pero ya aquí estoy. No, claro, yo sé que a veces es difícil, pero siempre que puedas conéctate y me comentas, ¿verdad? Si puedes participar, bien, pero si no, pues hay ciertas situaciones que suceden. Ok. Y otra cosa. Cuando alguno de ustedes, ya sea en otros cursos, no solamente en ese, sino en cursos más adelante, si ustedes llegan a tener una situación de fuerza mayor, escríbanle a las personas que aparecen ahí como administradores o al inicio del grupo de WhatsApp y ustedes les comentan su caso, porque ellos van. Digamos, si ustedes llegaran a faltar, porque es el 80% de asistencia, ¿verdad? Pero si llegaran a faltar, en el caso de ellos, ustedes deben de informarle y ellos llevan, pues, ahí el monitoreo de cada una de sus participaciones y asistencia. Ok. Pero yo sí me conecté, lo único que no pude fue participar mucho. Sí, Berito. No, yo lo digo en caso de que alguna vez no te puedas conectar, ¿verdad? Ok. Okay, gracias. Pero gracias. Gracias por informarme. Ok. Let's see here. Teníamos lo de los gerunds, lo de los gerundios que estábamos trabajando y eso es lo que les dije ayer. Los gerundios o gerunds llevan ing y estos pueden ser utilizados o son utilizados más bien como sustantivos. Ahora, en este caso pueden ser utilizados como subjects. Podemos ver acá. ¿Verdad? Reading is relaxing. ¿Verdad? Leer es relajante. Aparte de reading, ¿verdad? Podemos escribir, por ejemplo, cooking, cocinar relajante, sleeping, dormir, eso sí es más relajante, ¿ok? So, a lot of cases in which you can use any gerund here. Ahora lo tenemos direct object o también podemos decir direct object. Pueden decir direct o direct, como ustedes quieran. Indirect or indirect. ¿Verdad? En este caso decimos, she considered quitting. Ella consideró renunciar. Quit es renunciar. ¿Verdad? Entonces, ya les he dicho que los verbos que son monosílabos, solo una sílaba, quit, ¿verdad? Se le agrega otra vez la última consonante.
Ok. Es como la de cut, cortar. Sería cutting. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Ok. Entonces, en este caso, también tenemos con indirect object. My mother spent her life teaching. ¿Verdad? Que dice, mi mamá pasó su vida enseñando. ¿Ok? En este caso, podemos notar lo siguiente. Acá, ¿por qué es direct object? ¿Por qué es directo? Porque aquí dice, ella consideró de un solo va la palabra, renunciar. En cambio aquí, mi mamá pasó su vida enseñando. Entonces, cuando es un objeto indirecto, es cuando llevan la palabra, pero no directamente después del verbo. Cuando va después del verbo. Eso es direct object, ¿ok? Eso no lo vamos a ver más que todo como subject, ¿verdad? Pero en este caso, tenemos acá. Gerunds as objects, ¿verdad? Vamos a ver si me pueden apoyar por acá. Maybe, Juancito, can you help me with the first part of this? Can you help me by reading? Okay. Gerunds are verb. The act like noun. They are from be aiding in ng to verb, for example, swim, swimming. Thank you. Okay, ahí está. Swim es otro monosílabo. Monosílabo, mono, uno, ¿verdad? Sílaba, una sílaba. Por eso swimming. Entonces, thank you. They are formed by adding ing. Ahora. Gerunds, tenemos la siguiente, y en este caso, pues, maybe we can have the help of Carlos. Gerunds. ¿Yo voy? Sí, Carlos. Okay, so, gerunds can come either after the main verb in a sentence when they are used as objects or before the main verb, when they are used as subjects. Que los gerunds ya vienen antes, ¿verdad? O después del primer verbo en una oración. Y como les acabo de decir, como objetos o sujetos. Vamos ahora acá, démosle una revisada a estas. A estas oraciones, vamos a ver si podemos. Vaya, nos vamos a ir desde la 1 a la 14. Ok, démosle una revisada. Dice, completa las oraciones abajo usando el gerundio con ing, obviamente. Con esa forma de los verbos en el lado derecho, ¿verdad? Ya tenemos la primera, que es este, eating. No, definitivamente necesitamos. Dice, eating lots of vegetables is important for good health. Comer muchos vegetales o verduras es importante para la buena salud. Ok, ya tenemos la primera. Ok, entonces tenemos eat acá. Vamos a marcar. Y necesito que le demos una, pues, revisada a todas estas oraciones. Ya les voy a preguntar, todos vamos a decir al menos una. Sugiero que vean una, dos o tres oraciones para que, por si se la ganan, ¿ok? Cualquiera de estos, ¿verdad? Van a ir acá, con ING. Les doy un par de segundos. Muy bien, vamos a comenzar en este caso entonces con este Juancito que ya está activo. Yes. Oh. Number 8.
Vamos con smoking no. Cigarette is very bad for your health. Okay, very nice. Let me check something. Vamos a revisar. Number 8, right? Yes. Okay. Smoking. Smoking. Definitely, it is one of the worst habits, uno de los peores hábitos. Yes. Right? Definitely, it is. Thank you. Okay, here we have smoke. Se me pierde. Yeah. Thank you. Who else? ¿Tenemos alguien más? Creo que la número 12. Ok, 12 y después Janet. Vamos, Berito. Es drinking, drinking is a service con, pero no estoy segura. Right? Ok, y es drinking and driving. Porque así aparece también en el listado. Yeah, yeah, that's it. It is like, I'm sorry. Okay, drinking and driving. It's a serious crime. Thank you. Okay, Janet and Frank. Yes, Janet. Number 9, washing. Number, okay. Washing. Okay, let's see. Let me check something. Okay, solo un momento. Yes, watching, right? Watching TV is bad for my eyes. Yes. Watching TV, yes, that's it. Definitely it is bad. Definitivamente no es que sea muy saludable, no es de los mejores, ¿sabes? Thank you. Okay, what about Frank? Okay, teacher. Las dos que tenía ya me las ganaron. Así es la vida. No sé si me equivoco. Ok, if you need time, no problem. Si necesitas tiempo, me dices. Ok. Ok, no problem. Thank you. Let's vamos con Flor. A ver, Flor le va a ganar otra que la tiene pensada. Number 5. Number 5. Cooking is fun. I love making dinner for my friend. Okay. Yes, cooking is fun, ¿verdad? I love making dinner for my friends. Thank you. Okay. Ya dice que ya está Frank antes de que se la ganen. No vaya a ser. Exactly. Number. Ahora ya perdí el número. One moment. Hey. Number 4. Number 4. Uh-huh. The readings were the read book and magazine can help you to learn English. Yes, and that's correct. Reading books and magazines can help you to learn English. That's totally correct. Thank you. Okay, what about Carlos? And then Elia. Okay, number 2. Cycling a parking space is difficult in the morning. Number 3. Or 2. Number 2. Uh-huh. Cycling. No, number 2 dice un espacio en el parqueo es difícil en la mañana. Ajá. Sí, como que andar en bicicleta no tanto, ¿verdad? Como que el ciclismo, el espacio en el parqueo no. Sería otro seguramente. Oh, sería entonces el number 6. Ajá. Es que estaba entre esas, en la 2 y la 6. ¿Cuál consideras que es la 6? Es cycling. Es otra actividad de deporte, pero no es cycling.
Ok. Vamos a completar las 6 y vamos a ponerle swimming, que se parece. Okay. Y el water al final. Ajá. Ah, sí, cierto, es cierto. Ajá. Muy bien. Tenemos swimming. Ok. Thank you. Ok, en la 2, en este caso, aquí era finding. Encontrar un espacio en el de parqueo es difícil en las mañanas. Bueno, yo creo que ahora en día en El Salvador es más difícil cualquier parqueo. It's not that easy. No es que sea tan fácil. Ok, let's see who else. Elia, maybe. And here we have also Elizabeth. Hello, no sé, es Thornton, no sé Number si three. Es, no sé si es shopping, is born. En el número 3. 13. Número 13, ok, yeah, shopping. Ok. Shopping is boring, 18, shopping malls, no sé si es correcto. Ok, shopping. Number 13, 13, ¿verdad? Dijiste. 13, yes. Y también te da la pregunta del shopping, ¿verdad? ¿Verdad? El shopping es aburrido. Is. Ok, las compras. Hey, yes, Elizabeth, right? Number 10, learning. Learning about other people and culture is fascinating. Fascinating, good. Ok. That's it, number 10, learning. Thank you. Okay, learning. Okay, Carly. ¿Ya todo tranqui, Carly? Yeah, I'm here at home. Okay, final. The number 3. Okay. Cycling to work is a great way to get some exercise. Okay, ahí sí vamos con cycling. Thank you. Okay. Sí. Flor. ¿O quién? Yo. Yo le dije a Carly, you're welcome. Okay, now one, bueno, you're welcome. ¿Quién me dijo yo? Yo. Yo me dijo otra vez, yo, ¿quién? Ah, Yulisa. Yulisa, teacher. Es que no, como no tenés la cámara encendida y no te aparecía ahí que todo. Vamos, Julie. Number 11. Singing is my sister's favorite hobby. She has a great voice. Voice. Yes, thank you. Yes, here we have like this singing, right? Yes, okay. 7, 14, and 15. Number 15. Yep. Flying makes me nervous. I prefer traveling by train. Okay. Okay, flying. And here we have this. Thank you. Ya nos quedan solo dos. Fourteen teacher. Okay. Is talking is not allowed during the exam. Thank you. Very nice. Talking, yes, it is not allowed. No está permitido. Okay. And definitely 7 is sleeping. Ah, no? Yes. Yes. Okay. Ok, ya pueden ver, no está tan complicado eso de los gerunds, ¿verdad? Está bastante fácil. Ok, thank you very much. And we continue. Let me check what do we have. What else? Ok. We're going to have. Some things. Okay.
Let's start with the speaking activity. Vamos a comenzar con esto. What is your biggest fear in life? Are you afraid that it might come true? Okay. En el caso de ¿cuál es el miedo más grande en tu vida o en la vida que tengas? ¿Verdad? ¿Tienes miedo de que se haga realidad? Cuando decimos come true, es como los sueños, ¿verdad? Dreams come true, los sueños se hacen realidad. Entonces, en ese caso, pues se refiere también al come true, es hacerse realidad. Ok. So, let me check something. Any volunteer? Juancito, as always, the first one. Okay, my friend? Okay. One moment. Yes, teacher. Have a fatal accident in bicycle, motorcycle, or... Yeah. Suffer from terminal illness or disease. Yes. Well, that's something that we consider that everybody may have fear. Mucha gente podría tener temerle a eso, Juancito, and that's true. Because if you have a terminal disease or illness, una enfermedad terminal, yes, it's very hard. Es duro. Okay, a lot of processes in which you have to understand that you're going to die in a short period of time, okay? Or if you have an accident, I guess, yes, we are like afraid of that. Creo que sí, tememos a eso, okay? Juancito, very good examples, okay? Okay. And thank you, very nice. Okay, and who else? Okay, Carly. Tell us, cuéntanos. The same. As Juancito. Sí, as Juancito said. Because as you know, I'm traveling by motorcycle with my boyfriend every day. So every day, okay. Yeah, we make long. Distancia, viajes. The distance, yeah. Long distance, maybe sometimes until La Union, for example. So estamos como expuestos. A que yeah, you're exposed. You are exposed to have some accidents. Yeah, we're exposed. Exactly. Carly, and how often do you travel those distances? On holidays. On holidays. On Holy okay. Week and the vacations of August and Christmas Eve. That days. Okay, those days. Okay. Mm-hmm. So that's it. And I understand. Yeah. I practically, we can have some, well, a lot of friends. A lot of people that I know, they travel, they move by bike, and they are very careful, son muy cuidadosos. But yeah, there are a lot of people driving crazy. Mucha gente que maneja, pero even motorcycle or cars or and trucks. You don't know how is the person that can that is besides you. Yeah, so that's it. So what you have to do, and as always we should do, is to drive like in defense mode, modo defensivo, right? Yeah, we always, have to always sí. Alert. Alerta de cualquier cosa, estar, digamos, no confiar. Yeah, and they're afraid it's getting bigger when you watch on TVs or and phone. In the social media, a lot of accidents all days. Every day. And it has increased, se ha incrementado, si se dan cuenta. Sí, demasiado. Yes. So that's it. And here we have like, well, a lot of cases. Y bueno,
hay que andar con cuidado, encomendarse a Dios y siempre estar alerta, ¿ok, Carly? Ánimo, siempre estar. Okay, thank you. 24/7. Okay, thank you, Carly and Juancito. Okay, what about if we have Saúl there? And then Julissa. Okay, Saúl, any idea? Okay, and my biggest fear is dying by drowning in the sea or some place where I can't head out as undesperate or desesperarme, morir agonizado. Yeah, desperate. And desperate. That's really like, I don't know, shocking. Es algo que te causa shock, así como que de estar desesperado, like trying to survive. And then I guess that's one of the worst ways to die. Quizás una de las peores muertes, ¿verdad? I prefer instant. Yes. No. I guess that we all prefer that. Creo que todos preferiríamos eso, right? My fear quizás, bueno, mi miedo quizás es agonizar, o sea, no saber qué hacer. Yes. Eso es mi miedo. Die little by little. Slow. Eso, ¿verdad? Es agonía. So that's, you don't like, okay. Thank you. Thank you for sharing. Gracias por compartir, Saúl. Okay, Julissa. Aún no estoy lista, teacher. ¿No estás lista? No. Okay. Carlos, what about you? Okay. Permítame. Un poco lento este volado, mucha aplicación. Okay, my biggest fear is falling from too high and seriously hurting my back and not being able to walk. Okay. Yes, that could be like a very hard accident. And after that, losing the ability to walk. Or to move, ¿verdad? Perder la habilidad de caminar o moverte. I guess that could be a very big impact to our lives. It's a big change, un gran cambio, right? Very extreme. Thank you, Carlos. Thank you for sharing. What about Frank and Janet? Okay, teacher. My biggest fear is motorcycle due to accident that occurred. And if I am afraid, it will come true because I am like motorcycle. Oh, you drive motorcycle? ¿Tú conduces motocicletas? No. No. Okay. No, debido al miedo. Pero sí, me fascina la adrenalina. Oh, yes, because sometimes we need adrenaline. Okay, you need some other kind of emotions. Maybe that's why you're saying that would be like, okay. Francisco le gusta. Por eso yo creo que intencionalmente se mete escorpiones ahí en la bolsa. Thank you, Frank. Janet. Are you okay, Janet? I have problem in the bones and in the eyes. Ah, problems in the bones or in the eyes. Problemas, digamos, en los huesos o en los ojos, ¿verdad? Okay, thank you. Yes, I guess losing the sight, perder la vista, or having difficulties is one of the worst fears. Creo que es de los peores miedos también. Similar to walk, because if you walk and you see, you have you can do whatever you want, but if you lose that ability, si pierdes esas habilidades, you can be exposed, poder estar muy expuesto, vulnerable. Okay, so that's it. Thank you, Janet. Yes, I guess that's I agree with you. Thank you. Okay, we continue later. In this case, what do we have here? Okay. Is the balance sheet of a company, ¿verdad? Se recuerda que la vez pasada estábamos hablando de, ¿cómo se llama? Vocabulario financiero. En este caso tenemos current assets, ¿verdad? Tenemos January 31st, 2016 and January 31st, 2000,
2017, okay? So in this case, if we have this quantity, tenemos estas cantidades, podemos ver que tenemos los activos actuales, current assets, ¿verdad? Cash and equivalents, we have two quantities, okay? Total current assets, okay? And here we have the total, aquí tenemos el total. Aquí nos hace falta hacer la suma, pero acá estamos hablando de cantidades grandes, okay? So what we're going to do, we're going to work with quantities, vamos a trabajar con algunas cantidades, ya sabemos que para decir 100, decimos 100. Para decir 1,000, decimos 1,000. Y para decir 1,000,000, decimos million, million, okay? So, we're going to have this, vamos a tener esta suma, ¿verdad? Pero necesito que cada uno de ustedes me seleccione cualquiera de estas sumas y me la intente decir en inglés, porque ya tenemos que si tenemos 500, fácilmente decimos 500. Si tenemos 5,000, 500, decimos 5,000. 500. Y si tenemos 5,500,000, sería 5,000,000. Sorry. Okay, so in this case, I'm going, le pongo ejemplos, ¿verdad? Vamos a hacer aquí las sumas de esto. Tenemos total assets, que es el total de los activos. We're going to notice what year is better, ¿qué año es mejor? 2016 or 2017. Current liabilities, que son los pasivos, ¿verdad? Estos son los activos. Aquí tenemos los pasivos. Accounts payable, total current liabilities, ¿verdad? Aquí tenemos el total de los pasivos. Y tenemos stockholders equity, ¿verdad? Que es, digamos, el balance de los inversionistas, ¿verdad? Common stock, lo que está, ¿verdad? En, digamos, para venderse, capital surplus, y tenemos total stockholder equity, que es prácticamente acá lo que se ha invertido, y vamos a comparar qué años son los mejores. Bien, necesito que me vean estas cantidades, voy a hacer la suma en este momento, y traten de decirme alguna de esas cantidades, ¿ok? Porque estamos hablando ya de millones. Ya hemos practicado las centenas, ¿verdad? Cuando hablamos de miles y vamos con los millones, ¿ok? Les doy un par de segundos para que me elijan cualquier cantidad.
¿Alguien se anima? Podemos notar aquí, we can notice the total assets. Miren, tenemos las diferencias. This and this one, there is a big difference. Total liabilities, we have this and this. And total stockholders equity, this and this. Claramente hay un gran indicio de pues donde ha habido mayor movimiento. Yes, Juancito, are you ready? Whatever. Yeah. Whatever. Okay, si no lo intentamos. Eso no, es correcto. Yeah. La primera. January 31. Sería esta. Exactly. Okay. One million. Mm-hmm. 80,000. Creo que está ahí. Ari. Muy bien. 1,819,000. Eso. 19,000. Yes, very nice. Okay. Yes, thank you. Good one. Okay, what about Francisco? Okay. Frank, está con todos los poderes, right, Frank? Yes, yes, yes. Okay. El siguiente. Yeah, that's it. Uh-huh. Siguiente. Six million, six hundred twenty thousand. Yes. Si se dan cuenta, solo es de aquí y después de acá, todo es thousand, ¿verdad? Es mil. ¿Verdad? Porque no tenemos detalles de acá, de ese. Entonces, ¿verdad? Cabal. Exactly. As Francisco and Juancito are saying, thank you. Okay, any other volunteer? Otro voluntario que tengamos por ahí. Marvin, maybe, if you appear. Yes, Florcita. Let's do it. Vamos a demostrar. Todos La de 14,000, la suma. 42,000. 1,000, 39,000. Okay, very nice. Okay. En este caso sería 14 million. Mm-hmm. Sería 14,300,000. Okay, no, 39,000. Al final va a ser 1,000. Al final va a ser 1,000. Ah, entonces solo sería ese cambio. Okay. Thank you, Florcita. Very nice. Okay. Hello, teacher. Yes, yep. Elia. Yeah. Okay, Elia and Marvin. Mm-hmm. Accounts payable. Yes, that's it. 9,300,000. Yeah. That's the way. Thank you. Hey, Marvin. Okay, 8,091,000. Okay, 8,000,000. Mm-hmm. 91,100,000. Okay, 91,000. Is total assets from 2017. Oh yeah, this one, right? No, the next one. No, the other one. Yes. Okay, thank you. Very nice. Okay, good one. Mm-hmm. Bien complicada esa porque tiene 91, ok. Thank you, Marvin. Ok, two more. Dos más, no de two more. Solo two more, ok. Ya se me perdió Carly. Aquí estoy. Ajá. 2,000,000. 16, creo. Ah, no. 584,000. Okay, casi. 2,584,000. Okay. Right. 500, ajá. 500, okay. Very nice. Thank you, Carly. Okay, si no hay alguien más, nos vamos. Thank you. Very nice. Con cantidad de grandes. Solo a mí me quería ponchar. Florcita. Bien, Flor dice que está con todo. Dice. Ok, Florcita. 870. ¿Qué? ¿Te falta la última palabra? Millions. No.
Porque estás diciendo 870. Muy bien. 870. Thousand. Mil. Ajá, porque si no, solo 870. Ajá, falta. Okay. Los otros. Okay, thank you, my friends. I know it is not that easy talking about numbers, because especially we maybe know some quantities, conocemos cantidades de cientos, ¿verdad? De miles, ¿verdad? Que son los que cuentan ustedes cada mes cuando les llega el ingreso, el depósito. I know. But it is good to have like some other ideas about this. Okay, and let me check. Okay, antes que nada, aquí tenemos algunas preguntas. Look at this. Tenemos acá, dice, how much is the total of assets and liabilities in 2017? ¿Cuánto es el total, verdad, de los activos y de los pasivos en el 2017? Okay, so here we have total assets and total liabilities. Tenemos esto acá. En el 2017 sería ese que leyó Mark. Okay. And total liabilities que me leyó, si no me equivoco, Flor. No sé si Flor fue o Carly. No recuerdo. Okay. Yes, so Flor. Okay, Flor. Okay, thank you. And here I have some other question. If we add. Ah, bueno, esto ya es una suma. If we add, okay, 867 million and 2 million, I don't know, 867 millones, ¿verdad? And, yeah, 2 million, 584. Okay, no, este sería billion, sería billion, ¿verdad? Billion, yes. Billones. Voy a teacher, si le cuesta usted, imagínese a mí. No, that's billion. No había visto por estar. Mala, sí dije yo. Comparto tu tiempo. Sí, me cuesta en español, como no van a costar en inglés. Cabal. Por no ver este, el chequecito este, okay. Yeah, billion. Ese quisiera ¿cuál? Que me diera billions. Billion, no eso quisiera. No le voy a pasar ¿cómo? Igual que la diputada que no pudo mencionar la cifra. Ay, yo sí. Muy bien, sabía. Hagamos la suma. Uh-huh. Y bastante cantidad. That's a lot of money. Todo esto me dieron de pensión. Cabal. Se vale soñar. Ya. Yeah. Okay. 3 billion. Uh-huh. 3 billion. 451 million billion. Yeah, million. Yeah, that's it. Yes, 451 million. ¿Quién quisiera todo esto? At least the 1%. Al menos el 1%. Okay. El 1% de eso. El, ya con eso me conformo. Con el 1% ya no irían a trabajar. Ok. Let's move. Ya nos faltan, ¿qué? ¿Cuántos? 16 minutos, 17 para terminar. Ok, we're going to work with this, pero ya hicimos estas oraciones, pero vamos a hacer oraciones negativas que son más fáciles. Ok. Faltan 48 minutos, Chicho. 48 minutos. Bueno. Bien contado lleva Florcita. Hagamos oraciones negativas en el chat. ¿Ok? Es fácil porque si lo queremos hacer en presente, utilizamos don't o utilizamos doesn't. ¿Verdad? Aquí lo envío. Si queremos hacer preguntas, utilizamos do. O utilizamos does en presente. Ahora, en pasado, si queremos hacer negativas, utilizamos el didn't. Y si queremos hacer preguntas, utilizamos el did. Voy a hacer una. ¿Ok? ¿Se recuerdan? Ayer hicimos algunas. ¿Ok?
Let's see, vamos a utilizar. Vamos a utilizar este, ok. Sería, voy a utilizar acá, my cousin. My cousin, como es en presente, puede ser doesn't, en tercera persona, doesn't choose bands to play. ¿Alguien me podría decir si la quiero hacer en negativo, en pasado? ¿Qué palabra utilizaría? En lugar de doesn't. Didn't. No, pregunta es did. Uh-huh. El didn't. En negativo es didn't. Pero en negativo es correcto. Ok. Vamos a ver, dice. Carly, did you take the money from. Te gavetearon, Carly. Le sacaron los ahorros espero que tenía. Espero que no. Pero si es negativo, solo le pongo didn't. Didn't you take no, the money? No, no. Sería you didn't take. Ajá, did al inicio solo es para preguntas. Pero está bien, si quieres hacer preguntas. ¿Cómo sería? Pero esa ya sería, podría ser, didn't you take the money from my room? Pero es diferente esa, ajá, porque sería, no tomaste dinero desde mi cuarto, ¿verdad? Ajá, así como medio sospechosa la pregunta. Ajá, pero eso ya se utiliza, eso se le llaman tag questions. Otra manera es de decir, didn't take the money from my room. Did you? Ok. ¿No tomaste dinero de mi cuarto? Pues sí. ¿Verdad? Entonces ya. Pero son más relax. Ok, thank you. Ok, vamos a ver ahorita. Marvin, did you want to invite me to the party? Hey, Marvin, ya, solo porque es viernes, ya ando. Ready. Ok. Sí, Carly, directo negativo. I don't wash my motorcycle every day. Bien, a ver, solo que sería every day, sin every day, sin la S, every day. Pero hay que lavarla. Vaya, a ver, es otro que anda en motorcycle. No sé cuántos andan aquí en motorcycle, pero sí sé que hay alguno. Ok, que andan acá. Ok, let's see. Verito, my family didn't eat with me tonight. Muy bien. Solo que tonight es de ver el deletreo, ¿verdad? Tonight. Juan, afirmativa, en pasado, verbo irregular. He took the money from my room. Te agarraron el dinero, Juan. Sorry. Janet, they didn't go to the beach. Perfect. Marvin, yes, hay que salir. Hay que bellaquear. ¿Qué es eso? I don't know what is that. Marvin. I don't know. Carly, you didn't take the money from my room. Es correcto. Flor, they ate all the food every lunch. Yes, es afirmativo. That's good. Y es bueno, ¿verdad? Estar jugando así como Juancito y Flor con los verbos, ¿verdad? Take, took, ¿verdad? Eat, ate. Okay. I'm going to wait a little bit for the others to tell me your sentences para que los demás me digan sus oraciones. Okay. I'm going to wait a little bit. Okay, y vamos a ver lo último. Saúl, you didn't design the clothes in art lesson. Very nice. Juan, doesn't take a lot of photographs. Bien, Juancito, solo el sujeto te faltó ahí. Doesn't take a lot of photographs. ¿Quién no toma? O sería, ajá, a menos que Juan doesn't take a lot of photographs. Yulisa, my mother doesn't serve dinner at 8 p.m. Siento por ti, Yulisa. Very good sentences. Muy buenas oraciones. ¿Se dan cuenta cómo ya tienen bien clara la estructura? A veces uno escribe rápido y todo eso, digita rápido. And that's why we have some small mistakes of spelling. Spelling significa deletrear. Esta palabra
spelling. I'm sorry. Por eso en Estados Unidos, también en El Salvador se hace esto. El spelling bee. ¿Alguien sabe qué es spelling bee? Any idea? No idea spelling. Okay. No idea. Okay, spelling bee, it's a contest. Bien, Juancito, he doesn't say a lot of programs. Good sentence. Okay. El spelling bee es un, it's a contest, especially for kids. So the point in there is that there's a, there are some. Donde le van deletreando palabras bien difíciles. Y yeah, y los, that's it. Sí, es como que. De deletreo. That's correct, concurso de deletreo. Entonces, oh, es como que te diga en español otorrinolaringólogo. Deletrea otorrinolaringólogo, ¿verdad? Entonces, O, ¿verdad? T, O, no van a decir otorrino, no. Van a decir O, T, O, R. Y en, eso es en inglés. Pero en ese caso, los niños, también hay de adultos, pero principalmente para niños. So, they can ask for three things. Pueden pedir tres cosas. Pueden pedir definición. Pueden pedir el uso de esa palabra en una oración o pueden pedir que la repita. Creo que vi una película de eso. Uh-huh. Es bien, bien interesante y se, se utilizan terminología o vocabulario técnico. Bien, bien, bien interesante. Yes, Marvin, actually I don't know. I'm sorry. I'm sorry, pero lo voy a investigar. Okay, my friends, we're going to have some, let me pick some conversations y después venimos con Janet. La canción, ¿verdad, Janet? Estamos con todos los poderes. Yes. A cantar, Janet. No, mire la sonrisa de Janet, ve. Tu momento ha llegado. Okay. Okay. Got talent. Okay, yes. El momento de brillar. Les corporativo got talent. Bien, yo a mí se me hace que ustedes me quieren. Me quieren enseñar el camino del mal. Okay. Meeting a blind date. Conociendo a la tu cita a ciegas. I don't know if you remember, but there was a program that some reality shows, especially in the USA. In America, in which some people want to meet a person, but they didn't know anything about it, about him or about her. ¿Verdad? No se sabía nada, era una cita ciega. Entonces, como cuando se encuentra por primera vez. Very weird and interesting. Bien, tenemos acá y dice, hi, are you Mia? No, que eres Mia, simplemente le preguntan la palabra Mia. Okay. I am Mia. You must be Robin. Yes, that's me. It's so good to finally meet you. Karen has told me so much about you. I hope that she had good things to say about me. She had only good things to say. Did you have trouble finding me? Trouble, como en la canción de Coldplay, trouble finding me? Well, how many beautiful women in a red dress by the fountain are there? Thank you for the compliment. So, would you like to get a bite to eat, Mia? That sounds perfect. Lead the way. Entonces, igual le dice, eres Mia, pero Mia del nombre. Okay? Soy Mia. Debe ser Rubens, y es mi. Dice, gusto conocerte finalmente. Y supuestamente Karen es la intermediaria. Okay? Y así sucesivamente. Creo que está bastante fácil, ¿verdad? Conversation number two. Here we have same talking about blind date. Hi, I am looking for a woman named Mia. I think I am who you're looking for. You have got to be Robin then. Tienes que ser Robin, ¿verdad? ¿Se recuerdan lo que les enseñé del have got? Tú tienes que ser. You have got to be Robin there. That would be me. Robin, Karen and Mike have spoken about you so often that I feel like I've met you before. This Robin, Karen y Mike han hablado tanto de ti que creo que te he conocido antes. I hope that they had to say was mostly good.
They only said wonderful things about you. You did a good job of finding me. Finding the beautiful woman in a red dress next to the fountain wasn't all that hard. Yes, I guess it was a choice of me or the pigeons. I was hoping that we could take a walk down the street to my favorite cafe. Lunch sounds great. Let's head and out. Bien, aquí sí hay más palabras un poquito. Más pigeons. Mm-hmm. Yes. Choice. Pigeons. Okay. Habla de palomitas, de ajá. De pajarito que está en un parque seguramente. Yes. Open. Yeah, that's it, okay. Spoken mostly choice pigeons, hoping. And let's see. Juancito, you have your screenshots ready? Yes, ready. Okay. The key fountain. Fountain. Yes, ready. Compliment. Complete. Okay, thank you. Okay, we're going to have some practice. Okay. Yo creo que ustedes son muy jóvenes. Creo que el vocabulario de la chaviza. Estoy out. So. Ya no estoy tan in como antes. Okay. Let's check. I'm going to. Denle una revisada a las conversations. Okay, just give me a second. Tenemos dos Verónicas y eso me confunde. Vamos a cambiar los nombres. Verónica Lizeth Sánchez, te voy a cambiar el nombre. Okay, porque confunde para las participaciones. Okay, see you in a moment, my friends. Elizabeth, necesito que aceptes la solicitud, please. Elizabeth, la solicitud, igual Liz Sánchez.
two teams, dos equipos. Flor va a ser la primera. Vamos a ver, Flor. Viene con todo. Sí, Flor, para activarte. Viernes. El viernes el cuerpo lo sabe, ¿ok? Who was your classmate? Frank. Ahí está, Frank Cabalito apareció. Y Frank hoy no quería, teacher. Hoy no quería. Sí, queríamos, teacher. Ok. No, así es la vida, lo siento. Ok, vamos a ver Frank entonces con Flor, la primera, please. La primera. Mm-hmm. Hi. Okay. Hi, are you Mia? I am Mia. You know the Rubin. Yes, that's me. It's so good to finally meet you. Karen has told me so much about you. I hope that she had good things to say about me. She had only good things to say. Did you have trouble finding me? Well, how many beautiful women in a red dress by the fountain are there? Thank you for the compliment. So will you like to go get a bite to eat, Mia? That sounds perfect. Lead the way. And what about number two? Maybe we can have some, well, the participation of Juancito, y estaba con una compañera bien calladita, ¿verdad, Juan? Sí, claro. Yes. Con la más discreta. Tímida. Sí, la más introvertida de la clase. Ok. Nice. Vamos a ver. Okay. ¿Listos? Hi. I am looking for a woman named Carly. I think I am who you are looking for. You have got to be Juancito then. That would be me. Juancito, Karen and Mike have spoken about you so often that I feel like I've met you before. I hope that what they had to say was mostly good. They only said wonderful things about you. You did a good job of finding me. Finding the beautiful woman, the red dress and orange motorcycle next to the fountain was all the hard. Yes, I guess it was a choice of me or the pigeons. I was hoping that we could take a walk down the street to my favorite coffee. Lunch sounds great. Let's head on out. Okay. Very nice. Thank you. Cuando hablaba que Juancito de finding the beautiful woman, se escuchaba como que estaba ahí. En lo sí, se pues quedó el pelo. Bien ensayado lo tiene. Sí, hombre. Las aplicas no creo. No, tomalo, Juancito. No. Tomalo, ya te vi. Cosa gran terapiada que me echó en el diálogo. Sí, de un solo. No. Sí, hipnosis. Ok. Cabal. Thank you, my friend. Thank you. Then, let's see Janet. ¿Está lista? ¿Everything okay? Digo que sí. Ok, let's try. Yes. Ajá. Compartir. ¿A dónde es que...? El botón verde, ¿verdad? Exacto, el botón verde, compartir pantalla. Aquí está. Uh-huh. Compartir pantalla, de ahí te va a salir otra pantalla donde tenés que seleccionar el archivo. Share. Ajá, exacto. Vaya. Muy bien. Nice. Uh-huh. Como es algo extensa, puedes elegir solo la primera parte o el coro, o tú eliges, ¿verdad? Solo. Ah, o como tú desees, como tú lo tienes preparado. Vamos a empezar. Starting at Monterey
toes I have already cleansed the weight of my mistake. All me downs lie paralyzed. How many times have asked for grace? Standing in the same broken place, I given you every good reason that walk away. But somehow you choose me over and over again. Y luego se repite. You came running to me, no matter where I am, over and over again. I get lost. I must confess how quickly I forget, but you keep in showing me and love over and over again. God of second chance heard to catch me every time I thought I was unlovable till you told this hair I might. Okay, muy bien. Vamos a ver acá qué tenemos con las palabras. Lo que yo pude en pasado, have, broken, given, touch, in present, have, forget, in positive, added, my. Object pronouns, me, you. Ok, bastante bien. Muy bien, excelente. Staring at the mountain top. Esta no la conozco, but someone you choose me never again. Ni yo. Es romántica, es para un familiar, demasiado. Es cristiana, es... Christian music. Christian music, very nice. And is it a singer, cantante o banda? Cantante. Cantante. Sí. Do you know the name? Singer. Okay. Okay, very interesting. The lyrics, muy interesante la letra. And very nice. ¿Podría bajar un poquito para ver las palabras que había seleccionado? Okay, yes, pass. Okay, heartbroken, very nice. Possessive adjectives, yes. Muy bien, ¿verdad? Bien identificado, ¿verdad? Ah, las por palabras. Cierto, estas no sé si estaban, tengo sí, dudas. Sí, it's continuous. Muy bien, showing and running, ¿verdad? Verbo con IN. Thank you, very nice. Hoy viene la cantada. Bye. No me la puedo. Ay, qué bárbara, Janet. No me puede la cantada. Vale. No. Mire, cuando yo empecé a ver Over and Over Again, Olivia Newton-John, dije, pero cuando veo el inicio, no es esa. No, nada que ver. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a avanzar. Ya nos quedan 13 minutos. Thank you, Janet. Saúl, ¿podrías preparar la canción para el lunes? Ok, please. Ok, very nice. Vamos entonces a terminar con este tema. Bueno, a comenzar otro tema, perdón, que tenemos acá. A esto se le llama How to Use Zero Conditional. Hay tres tipos de condicionales, de hecho hay un poco más, pero hay tres principales. Este es el más fácil, hasta cierto punto. Tengamos claro que acá tenemos dos tipos de oraciones. La oración que tenemos con if y la oración que tenemos secundaria. Por ejemplo, what do we do if we have very low assets? ¿Qué hacemos si tenemos bajos activos? La siguiente, if we have low assets, we have to even up prices. Si tenemos bajos activos, tenemos que elevar los precios. La siguiente,
We have to even up prices if we have low assets. Vamos a elevar precios si tenemos bajos activos. Como la siguiente. Where does your family go if they need a loan? ¿Dónde va tu familia si ellos necesitan un préstamo? Siguiente. When my family needs a loan, they go to the bank. Cuando mi familia necesita un préstamo, ellos van al banco. Siguiente. My family goes to the bank when they need a loan. Mi familia va al banco cuando ellos necesitan un préstamo. ¿Cuál es el punto acá? Tenemos oraciones con if y tenemos oraciones con when. En este caso se utilizan dos tipos de oraciones. Se utiliza una oración condicional, ¿verdad? ¿Verdad? Una oración coordinada y subordinada. La coordinada es la que funciona así nomás y la subordinada es la que necesita la otra. Por ejemplo, if I win the lottery, comma, I buy 10 cars. Digo, si gano la lotería, compro 10 carros. Ahora, esto puede ser en otro orden. If I buy 10 cars, compro 10 carros. Si gano la lotería. Quiero que me entiendan eso. Son oraciones en presente. Entonces, por ejemplo, si trabajas duro, obtienes un aumento. Por ejemplo, si comes saludable, estarás en forma. Y así sucesivamente. Hay otro tipo de condicionales que es, si yo hubiera tenido la oportunidad, ¿verdad? Si regresara en el tiempo, no hago ese préstamo, ¿verdad? Si yo hubiera estudiado para el examen, yo lo hubiera pasado. Esos son otro tipo de condicionales, ¿verdad? Que es el condicional 1, 2 y 3, pero este es el 0, es en presente. Quiero que tomen en cuenta esto, son dos oraciones. Ahora, estas son las oraciones con el if, ¿verdad? Ahora, oraciones con el when, dice aquí, por ejemplo, where podría ser el when, puede ir al inicio, puede ir después, dice. When I get home, I watch TV. Cuando llego a casa, veo televisión. Podemos hacer a la inversa. Yo veo televisión cuando llego acá. ¿Ok? Sé que las oraciones que da aquí el manual son un poco más técnicas porque se refiere al vocabulario financiero. Pero considero que podrían ser más prácticas estas, ¿verdad? Aquí están dos ejemplos, ¿verdad? Claros, pueden anotarlos, pueden tomar captura para que vean la estructura. En uno utilizamos if y el otro utilizamos when. Realmente vamos a utilizar más la que tiene if porque es la que más se estudia. ¿Ok? ¿Questions? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Dudas? Y curioso que en el área de sistema, if es la que más se usa, la condicionante. ¿Verdad? ¿Y eso? Suena curioso eso. Ajá. Sí, es curioso porque la condicionante es, por ejemplo, por decirle algo, si una variable es mayor que cero, empieza con if. Se valida y se desencadena el resto. Entonces, con when, lo que se hace nada más es si esta palabra es esto, entonces pone esto. Ya. Entonces, es bien poca hacer esas validaciones con when. Se hacen más con if. Ah, se hacen más con if. Okay. Exacto. Interesante, very interesting. Thank you, yes. Juancito. Okay. Tenemos otros que me hacen falta que me contesten, ¿verdad? Algunas preguntas. Entonces,
solo vamos a ver eso, ¿verdad? Sencillo. Por algunos que no han hecho el, ¿cómo se llama? Las tareas. Solo vamos a hacer dos. If I, mire cómo es presente. If I wake up late, si me levanto tarde. If I wake up late, dice, I am. Fácil. I am late to work. Estoy tarde para trabajar. My son burns, porque es tercera persona. Burns the food. If he cooks, porque es tercera persona en presente. Mi hijo quema la comida si él cocina solo. Si él cocina solo, quema la comida. O sea, como sea que ustedes las inviertan o que pongan el orden de las oraciones, siempre tiene sentido. Solo que hay una que pesa más, por ejemplo, si mi hijo quema la comida, si cocina solo. Si cocina solo, mi hijo quema la comida. ¿Listo? ¿Verdad? Pueden utilizarse de ambos, de ambas formas, ¿ok? Ya casi para ir terminando, we're going to check something, los de las speaking activities, algunos que se me han quedado. Vamos a ver si me puede colaborar acá, Flor, and then Elia. What is your biggest fear in life? Y vamos terminando. In the same way, I fear accident and this the potron that postrat in the bed and not be able to fend for myself. Okay, thank you. Yes, similar, right? Related to accidents. Okay, Elia, and then we go with Elizabeth. Elia, are you ready? No, teacher, no lo hice. Okay, Elizabeth, and then we go with Lisette. Okay. Yeah. Losing mobility in my feet. Okay. Not being able to move or having to use a cane to help to walk. Okay, yes. Similar, like it can be for accidents or for illnesses, but not able to move, como que ser incapaz de moverse, creo que eso nos asusta bastante, right? It's really, really bad. Okay, thank you, Elizabeth. Let's listen in this case to Liz and then Verity. If they are ready, si están listos. Teacher, yo no estudié para esta pregunta. Ok, vamos. Ok, let's listen to Berito and then Marvin. Ok, teacher, my biggest fear in life would be the death of my mother. Ok, yes. I guess that's one of the fear, the biggest fear that everybody has. Todos lo tienen, ¿verdad? Ok. I have to say goodbye to our mom. It's really difficult. Thank you for your opinion. Marvin and then Abel. Okay, I think the way how to live of this life. Okay, the way how to live this life when you pass away. Cuando usted pueda fallecer. Okay. Yes, la manera en la que pueda fallecer. Yes, I get that. And that's what, that is something that is not certain. Algo que no es tan certero, okay? Yes, something. And that's why we are afraid of, because we don't know. Y ese es el punto, porque no sabemos cómo va a finalizar. Abel, please. And then Julissa, if they are ready. Si están listos. Okay, sure. I don't know. That my family died before me. Okay, yeah, of course it is. Maybe we prefer to die before, ¿verdad? Preferimos a veces quizás partir nosotros y no nuestra familia, right? Yeah, I understand. And Julissa? Yes, teacher. Okay. My biggest fear is not being able to achieve my goals to give my daughter the best for to an accident
o pass away o, o demás cosas. Yes, some other things. Okay. Thank you. I guess it is very, very certain. Okay, I'm going to check the attendance list. Please say hi, hello, bye. Y vamos a ir terminando. Recuerden que el lunes y martes ya son las últimas clases. Intenten finalizar este, el, la sección 4 y el examen final, please, para que ya estén más relax el lunes o el martes. Okay. Bien, vamos con Janet. Ayer te quedaste tú en la sesión 1 y 1, ¿verdad? Sesión 1 to 1. Yes, teacher. Ok, le tocaría a Saúl ahora. ¿Te quedas un momento, Saúl? No, no has pasado tú con la sesión. No, ¿verdad? No, no, no. No, 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 okay. No ha pasado. Thank you, Saúl. Ok, vamos a pasar lista a Abel de Nilsson. Yes, right? Present, teacher. Thank you, Abigail. Present, teacher. Goodbye. Nice. Ok, Alexandra, no. Ana Silvia, no, creo. Carlos, yes, right? Yes, teacher, present. Thank you, Elia. Flor. Present, teacher. Present, teacher. Nice. Francisco. Present, teacher. Good night. Thank you. Good night. Juancito, Gisela, creo que estaba. Present, teacher. Absent. Julissa. Present, teacher. Goodbye. Carly. Marvin. Present, teacher. Okay, thank you. Mirna, Janet, Saúl. Present. Okay. Liz and Verito. Okay. Present. Okay. Okay, thank you. Bien, Juancito, bien regatando. Okay, my friends. Have a good night. Nos vemos. Vemos lunes. Good night. Goodbye. See you Monday. Goodbye. See you Monday. Ok, Saúl, este, bien, estas sesiones son bastante cortas por el sentido de que solo nos limitamos a saber si hay dudas, si hay algunas confusiones con algunos temas, problemas con algún vocabulario y todo eso, o vamos bien. Sí, voy más o menos bien, voy tomando más o menos el hilo a todo, solamente me falla a veces este, el... con algunas cosas como lo de los el pasado o los gerundios, pero estoy tratando de practicar. La verdad que sí se nota. Fíjate que he notado o he percibido que al momento de las speaking activities tenés más fluidez y utilizas más vocabulario. Y a veces lo has hecho, bueno, a veces que te has dado cuenta que algunas preguntas al inicio de la clase no se las he enviado. Por ejemplo, la de ahora de los insectos. Y ya veo que sí resolves. Te preguntan, y ese es el punto, porque es diferente preparar tu respuesta y que te agarren así, que te pregunten. Y ahí, entonces, creo que eso es un gran avance contigo, Saúl, en este módulo. Okay. Sí, no, es que, digamos, el vocabulario trato de ampliarlo, pero al momento de aplicar, digamos, el pasado o los gerundios, es donde me cuesta al menos procesarlo para hablar. Ahí es donde yo siento que me quedo. Sí, pero fíjate que solo es cuestión de práctica. No, ahí okay. Es, solo va a ser cuestión de práctica, no va a ser mayor problema por el hecho de que estás utilizando las estructuras, ¿verdad? Sí, necesita un poquito más de práctica, pero ahí va su pronunciación. Bien, he notado que también ves las correcciones que se te hacen y creo que estás avanzando bastante y felicitarte porque sos responsable, cumplís con las speaking activities, ¿verdad? Siempre estás puntual y todo eso, así que con las tareas no ha habido mayor dificultad. No, solamente, bueno, tengo problemas solamente con dos de la 19, pero creo que esa ya la solucionó con Juan, pero este, yo no puse mucha atención en ese momento, así que no vi las correcciones porque la 3 y la 4 no me salen bien, por más que las coloque. Si no, me puedes enviar una captura o algo. ¿En qué sección estás? Si necesitas apoyo o cualquier cosa, ese te puede enviar las opciones, ¿verdad? Ok. La sección 4 no las termina ni el examen final, ¿verdad?
Ya está básicamente, solamente tengo problemas en la tarea 19, que es la 3 y la 4. Ok, de cualquier cosa, ahí puedes enviarme comentarios, captura y me decís, teacher, tengo dificultades acá, y yo veo cómo te apoyo. Ok, so, okay. Excelente, okay. Va bien, así que ánimo, ya casi terminamos el módulo. Ok, muchas gracias. Ok, see you on Monday, my friend. Have a good night. Gracias, feliz noche.